Ya por ahí los jóvenes que van a interpretar, a escenificar la muerte del general Tomás Urbina, ya están preparados para que... ¿Qué le dijo dónde? Traición a Tomás Urbina. Mayo de 1913, tiempo de revolución, amaneceres llenos de alegría. Era en las nieves Durango, donde su río cristalino, lleno de peces hermosos, en donde el Bajío se teñía de verde. Las nieves eran un rancho y en el centro una nopalera. Tierra sembrada de trigo, se puede decir que era una revolución en un paraíso, y las nieves, fábrica de adobe blanco, pero el viento decía de un romance que traicionaban al general Tomás Urbina, su esposa tenía romances con un talabartero. Las fundas de los rifles, es que se acerca el mes de mayo y
Pues es que le tengo mucha vergüenza para decirle. No se acerque tanto. No ve que usted es la esposa de mi general. A mí no me interesa Tomás. Él no está aquí. Al fin y al cabo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es que yo no puedo. Ya la vi como le coquetea a los de la... ¿A poco no te gustó? Ya quisieras que alguna mujer como yo te anduviera rondando. Pero usted es la esposa de mi general. Pero eso no importa, él no está aquí. Ya déjeme. No me estés, enséñate. ¿Pero por qué no? ¡Sí! ¡No! Thank you.
su vida presente. Compadre, Tomás anda muy mal. Cuídese. Anda matando a su gente. Mandó matar al Tarabartero, que era una persona fiel a la causa villista. Compadre, cuídese. Lo van a traicionar. Thank you.
terminaron con él. A la altura de Catarinas, allí fue cobardemente asesinado el general Tomás Urbina. Hoy le rendimos un pequeño homenaje a este gran general de la División del Norte, al general Tomás Urbina, quien habitaba esta casona, ya que era originario de este poblado de Las Nieves. De esta forma estamos iniciando las jornadas villistas, para lo cual vamos a continuar con el Festival Artístico-Cultural a cargo del Instituto de la Cultura, que afinadamente por aquí dirige la licenciada Laura en representación del profesor Esmardo Carreño, y viene de la ciudad de Arancho. Y para dar inicio a este festival vamos a escuchar, antes le pedimos por ahí a nuestro presidente municipal, al Pancho Villa, la foto del recuerdo por ahí con los actores. Realmente la muerte del general Tomás Urbina fue un 4 de septiembre de 1915. Afortunadamente perdura en todos aquellos que se han interesado a lo largo y ancho de nuestro país la historia que se ha vivido. Tenemos pasajes históricos muy importantes que debemos de conocer. Tener toda esta gran participación de parte del pueblo de Las Nieves, de Villocampo, de Carutillo, bueno, de todo, creo que veo de personas de varias comunidades de aquí de la región. Principalmente agradecerle al señor presidente, profesor Daniel Iván Mendoza Martínez, que es por quien tenemos este evento, porque siempre ha estado al pendiente de todas estas fechas y estos eventos que son los que nos hacen ser un municipio grande en historia. Quiero en este momento darle un gran agradecimiento a los jóvenes del CECITED, del cuadro de danza del CECITED, por su apoyo en la participación del simulacro de la muerte del general Tomás Urbina, que desde un principio tuvieron toda la disposición de estar aquí y ser partícipes en estos eventos de nuestra comunidad. De igual manera, saludar y agradecer a Manuel González Lozoya, quien hizo el papel del general Francisco Villa, y a sus dos compañeros, Carlos Sánchez y José Luis Cázares. De la misma manera, agradecer al Instituto de Cultura, que en su representación viene la licenciada Laura Vargas Sosa y Luis Enrique Barrios González, que damos de su parte el agradecimiento y que le lleven este mensaje al maestro en Derecho Rubén Ondivero, director del Instituto de Cultura de Durango, y muy en especial al profesor Esmardo Carreño, coordinador general de las jornadas villistas, por todo su gran apoyo para dar un evento más nutrido, más lleno de cultura, y que estos eventos tengan más realce año con año. Quiero agradecerle pues a toda la gente, y seguimos con el evento. A partir de este mensaje viene el Instituto de Cultura con sus presentaciones, viene con una danza de movimiento creativo, seguido a eso la cantante de música revolucionaria Perla Rivas, y así para finalizar el mariachi juvenil universitario, y con eso daremos final a este evento. Muchas gracias a todos y gracias por su presencia. Esto es obviamente impulsado por el Instituto de Cultura del Estado de Durango en la vigésima edición de las Jornadas Villistas. Ustedes, la gente de aquí, de este hermoso lugar, han sido testigos que tenemos ya años estando por aquí trayéndoles festivales artísticos. Muchísimas gracias, por supuesto, al ayuntamiento dirigido por el profesor Iván, por su señora esposa, la doctora Alejandra. Gracias por este recibimiento, por todo su equipo. Porque gracias a ese engranaje que hacemos el Instituto de Cultura con los ayuntamientos, podemos llevar a cabo estos eventos. Hoy estamos aquí trayéndoles un festival diferente al que trajimos el año pasado. El día de mañana vamos a estar de manteles largos en la Hacienda de Canutillo, porque vamos a tener la presencia del doctor en historia, el doctor Pedro Salmerón Sanginés, un gran conocedor de la vida del general Francisco Villa, y estará impartiendo la interesante conferencia La Cabeza de Villa,
por allá a las 6 de la tarde en el museo, en lo que es el Museo de la Hacienda de Canutillo. Nos esperamos, vamos a hacer de estas jornadas villistas una gran fiesta, porque eso son y para eso están. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y vamos a iniciar, vamos a salir un poquito del contexto revolucionario, porque vamos a traer también lo que es el arte universal. Este grupo que vamos a presentarles a continuación, por supuesto que trae la danza folclórica que todos conocemos, pero también trae la parte internacional y nos viene a presentar un poquito de la cultura árabe. Así es que vamos a presentar en este escenario, con el aplauso fuerte de todos ustedes, a este grupo denominado Flor del Desierto, del grupo Movimiento Creativo, para todos ustedes aquí en Las Nieves, municipio de Ocampo. ¡Gracias! ¡Bienvenidos! Yo también me voy a hacer. Milenarios, con unas culturas ancestrales hermosas. Thank you.
nuestros viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella.
होता है
Gente, me da mucho gusto tenerlos en esta tarde con un poquito de sol, pero poco a poco estará bajando y poco a poco daremos inicio y le daremos calorcito. Vamos a empezar con unas canciones románticas dedicadas a todos aquellos chicos guapos de las nieves, que veo que son muchos. A ver, ¿dónde están los caballeros guapos de esta tarde? Allá los de los caballos, a ver. Levanten el sombrero, aunque sea, hombre. Los de la foto. Pues mire, le diré. No, no se crea. Esperando. Y estas canciones sean de su total agrado. Vamos a empezar con esto. Esto romántico, dedicado muy especialmente para la señora Laura Vargas. Esta canción dedicada para ella con mucho cariño se titula Desdén. Y eso dice más o menos así. Se vale aplaudir, ¿eh? Se va. ¡Épale!
cuesta tener una chamaca como yo al lado, oiga, pues no, 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 así. Mire, 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 mire. Vamos a ver si como roca duerme. Ya no fingas a tus hijos el cariño, porque sé que no te duele, que te gusta, ¿verdad? ¿Qué te haces? Son más míos, eso no te quede duda. A mí me dolió tenerla. Mira, y hasta tengo quien los cuide. Pero quien te entiende ni tú te comprendes ni sabes qué hacer. ¿Quieres que la mujer se someta a su hombre? Por algo de ser, yo estaba dispuesta. Pero una mujer como yo no te merece. Les quedó grande la perla. Les quedó grande la perla. Y a mí me faltó. Muchísimas gracias por aguantar vara. Gracias por la invitación. Los acompaño. No, sí, adelante. Si no, ahorita. A ver. No, espérame, ahorita lo llevo. Señora, con todo respeto, muchísimas gracias. Ahí voy a acompañar al otro caballero. ¿Usted no tiene señora? Andy, pero yo sí. Ay, ¿cómo ve? Si me viera aquí, mire. Señor, no señora. Adelante, siga disfrutando del espectáculo. ¿Les gustó? ¿Otra igual? ¿Sí? A ver allá, ¿qué pasó? ¿Usted también quiere? Véngase pues. Ay, ¿allá qué me está diciendo? ¿A todos? No, espérese. ¿Sale pues? Vamos a continuar con una canción más. Una canción más que hiciera éxito. Uno de los mejores cantautores, el mejor compositor que ha dado. Se llama Juan Gabriel, ¿lo conocen? Es mi novio, ¿sí sabían? ¿No? Sí, es mi novio. De hecho, mi hija se llama Juana. No se crean. No, me encanta cómo canta ese señor. Y la siguiente canción se titula Inocente Pobre Amigo, esperando. Y sea de su total agrado. ¡Sale pues las nieves, que se escuche! ¡Que se escuchen los aplausos! Y me quedé con ganas de subirme un caballo. A ver. ¡Y échale! ¡Rico! ¡Ah! Te pareces tanto, pero tanto que no puedes. Abandonar y sé muy bien por quién lo hace. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu cochino amor. ¿Qué te vas a ir con esa? Está bien. Sé que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez me respondo. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor.
doy cuenta, pues ya ves que no es así. Y que se escuche un grito de las mujeres hermosas de la tierra, sufre. Hace tiempo no sé. Yo jamás te dije nada. Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad. Y no querré jamás ignorar. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas. Oh, tú, sé de una tonta que te quiere y que se enamoró de ti. No sabe la que le espera, piensa que va a ser feliz. Inocente fue mi amiga, no sabe qué va a sufrir. Sabe a vista, no hay engaño, sé muy bien que el día te va. Dile a esa que hoy te ama, que para amarte nada más. Para eso a ella le falta lo que yo tengo de más. Te pareces tanto, pero tanto bien. Llegaron otros ritmos de Europa, traídos por los franceses, entre ellos la polca, de origen checoslovaco, la redoba y la musarca polaca, el vals vienés y el chotis, de origen inglés. Los bailes antes mencionados resultaron del gusto marcado. Con ustedes, desde el estado de Nuevo León, Grupo Creativo. En las diferentes regiones del estado de Nuevo León hacen que el neoleonés se distinga por su franca picardía y carácter vigoroso, el cual se ve reflejado en el vasto folclore de su tierra. En sus bailes se puede observar la elegancia del chotis, que se caracteriza por la acentuación del último tiempo del compás. Monterrey, Monterrey de mis amores, se pasaba un chotis en tus canciones. Monterrey con tu cerro de la silla, con mis palas tu ruta de García. Monterrey, Monterrey de mis amores, te voy a cantar esta canción, con la gracia que tienen tus mujeres, que ya saben querer de corazón. La redoba invade los salones de la sociedad, bailándose con más sobriedad en el siglo XIX. Pero es en el gusto popular donde encuentra mejor acomodo y proyección. En la polca destacan los movimientos de punta y talón, carretillas, entrecruces rápidos, giros bruscos y arcados al estilo europeo. Los ritmos mencionados resultaron del gusto de la sociedad nuevoleonense, imprimiendo un carácter fuerte y ágil a los hombres y la gracia y coquetería a sus mujeres. Academia de Danza, Movimiento Creativo, presenta bailes folclóricos del estado de Nuevo León. Thank you.
tu regreso es el último beso, no he podido vivir. Mira, tu amor me está matando y el nido está esperando. Tú tienes que volver. Que se pusieron a bailar a las 6 de la tarde allá en la Hacienda Canutillo. Así es que los esperamos, van a ser una serie de actividades desde la mañana. Es un día de fiesta para toda la gente del municipio de Ocampo, así es que estamos muy agradecidos y muy bendecidos de estar por aquí. Estuvimos recorriendo ya las sedes emblemáticas de las jornadas villistas. De alguna manera el día de mañana será el último evento que tenemos como tal, como sede emblemática. Las jornadas villistas siguen hasta el día último de agosto. Pero esta es una oportunidad de dar a conocer al pueblo de Durango en cada una de las regiones que tuvieron que ver con esta gesta de la Revolución Mexicana. La semana pasada estuvimos en Cuencamé, en el municipio que dio 21 generales a la Revolución Mexicana, además de muchos otros de otros rangos. Estuvimos en el municipio de Tlahualilo, en donde el general Francisco Villa entregara las armas con una gran devoción del público por las jornadas villistas. Esperamos continuar, vamos a seguir trabajando para que esto sea cada vez más grande. Llevamos 20 años batallando, pero gracias a Dios estamos aquí. Estuvimos también por allá en San Andrés Riva Palacio, muy cerca de aquí, en las bodas del general Francisco Villa con Luz Corral, y quiero sí platicarles algo. Sí nos dio un sentimiento muy bonito y a la vez un poquito encontrado, porque para allá es un ídolo. Estaba a reventar el pueblo de San Andrés Riva Palacio, ¿verdad, licenciado? Que estuvimos por allá y la experiencia fue increíble. Entonces tenemos que trabajar más, porque Pancho Villa es de Durango. Entonces tenemos que defenderlo, tenemos que tener esa identidad, bandolero, villano, magnífico, como ustedes lo quieran ver. Un hombre polémico que al final del día le da nombre a México y a Durango, a Ocampo, a la Coyotada en el municipio de San Juan del Río. Así es que vamos a valorarlo, vamos a dignificarlo y vamos a sentir orgullosos de ser de Durango. Señores del mariachi, ¿ya estamos listos? ¿Y por qué no me dicen que ahí estoy como perico? Muy bien. Ahí están ya con los últimos detalles. Sí. Este también se lo voy a entregar a usted, señorita. Perfecto. Vamos a dejar en este escenario con esta música hermosa al mariachi juvenil universitario. ¡Sí, señor! ¡Sí!
bonito Durango, tierra de Francisco Villa. A toditos los presentes con amor viene a cantarles con orgullo, sí señor. Mariachi que canta y canta, toca y toca con amor juvenil.
hermoso cariño, hermoso cariño. Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Used to be used, so
Muy bien, entonces le damos el estado de Sonora y característica de nuestra región a través de los años es la danza del venado. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué su atuendo y sus movimientos, cuál es su significado? Esta danza se atribuye a la cultura yaqui del sur de Sonora. El venado es un cúmulo de cualidades que tienen armonía en su conjunto: la realidad, la verdad y la belleza, ideales del indio yaqui. La danza del venado es una tradición religiosa y la parte más importante del folclore de los yaquis. Es una dramática representación con colorido y fuerza plástica de gran estética, característica del estado de Sonora, del movimiento creativo Danza del Venado. Un fuerte aplauso. Trascender a través del arte, es esto, movimiento creativo. Tenemos alumnos
el nuevo ingreso, como bien decía aquí Laura. Agradecemos al Instituto de Cultura del Estado de Durango por la invitación y a todos ustedes por la calidez, por sus aplausos, por su gran amor y su rica comida. Ya nos deleitaron con esta rica comida. Sí, el grupo de Movimiento Creativo, es de los que tienen 3, 4 y 5 años ya en la academia y ahorita la mayoría de este curso de verano, con apenas una semana de ensayos. Así es que, gracias Laura, gracias Luis, a los compañeros del mariachi, profesor Gabriel, muchachas, Perla, todos, muy agradecidos. Gracias. Gracias Gerardo, y de verdad gracias por ofrecernos esto y por motivar a los niños y los jóvenes, pues el amor por nuestro México y por el arte universal. Muchísimas gracias muchachos. Y bueno, pues vamos a esta parte. Dios los bendiga, en el camino de regreso, porque yo no me voy con ustedes. Muy bien, pues vamos a continuar con esta última parte. Con esta fiesta. ¿Se saben esa canción? ¿Te ayudan a cantarla? ¿Sale? El saus y la palma se besen con calma. Sus hojas se visten de un alma azul. Hermosos sonríos. Compañera, la dueña de su amor, el sauce y la palma se mecen con calma.